Hola amigos de Hogar TV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar un lindo cortinero Papá Noel. Entonces vamos con la lista de materiales. Hola amigos, ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar con los moldes, los cuales los encontrarán en mi Facebook. Recuerda, me encuentras en Facebook como Sandra Milena Torres. Entras a fotos, luego entras a mis álbumes y encontrarán los moldes de este lindo proyecto. Los moldes solo debes imprimirlos, no hay que arreglarles nada, nada. Los mandas a imprimir en hoja carta. Entonces aquí tenemos los moldes. Que tenemos aquí el bracito, la cara de Papá Noel, tenemos los bigotes, tenemos la plantilla para hacer el zapato, la pierna y tenemos las barbitas. Y este es el cuerpo de nuestro proyecto. Estos moldecitos son adicionales, entonces aquí están los moldes. Entonces vamos a empezar, yo ya los tengo por tiempo, ya los cosí. Recuerda que se sacan dos veces, casi la mayoría, dos veces. Vamos a explicarlos. Vas a pasarlos con tela doble, entonces el cuerpo lo vas a dejar abierto aquí arriba. La cabeza la vas a cerrar toda y le vas a hacer, luego lo abres con un piquetico en la parte de atrás. Entonces ahí le abres un piquetico de este tamaño, volteas la cabeza, rellenas, cierras. El bigote lo hice en pañolensi blanco dos veces, no lo rellené, solo las dos telas. Mira que aquí lo tengo, mira, solo las dos telas y puntada, filete o festón como le conocemos. Entonces los zapatos van dos veces, recuerda que acá dice tela doble, que quiere decir efecto espejo o que nos quede así en la tela. Luego lo pasamos así y sacamos el zapato completo. Luego lo cosemos acá esta parte nomás y luego le colocamos la plantilla, que la parte más ancha va a quedar entonces aquí adelante. Aquí se pega así. Y ahí tendremos nuestro zapatico. Tenemos nuestra pierna de nuestro cortinero que la vamos a sacar dos veces. Hay dos formas de unir el zapato que va a ir aquí. Entonces pueden hacer el zapato, coser la pierna, rellenarlo y luego unes, lo podemos unir a mano. O lo puedes unir a máquina y le haces, aquí lo dejas abierto para que luego lo podamos rellenar. O sea, hay esas dos opciones. Tenemos el bracito, del cual yo lo saqué completo, pero el bracito solo lo vamos a sacar, venga, doblo esto, mira, así. Solo le vamos a sacar este pedacito en tela roja. Luego el otro moldecito es este, que voy a utilizar franela licrada para hacerle como unos deditos, y no hacerle guantes al Papá Noel, lo quiero hacer con deditos, entonces lo van a hacer con este. Este es el molde. La barba, voy a utilizar peluche Ming, ese lo vamos a hacer una sola vez, pero igualmente, si no lo tienen, pueden hacerla en fleece, dos veces en tela, las rellenan un poquito, y ya nos quedan las barbitas hechas. Entonces, bueno, voy a sacar ya mis materiales, los tengo ya un poquito adelantaditos, y vamos a ver cómo se ensambla. Vamos a aprender. Dejo mis moldes aparte.
Entonces, aquí tengo las dos piernecitas ya hechas con los zapatos. Hacer los zapatos del color. Traté en los moldes, yo no les coloco el color, solo las veces que tienen que pasarlos, y ya ustedes con las telitas que tengan en casa, si les gusta más navideños con zapato negro, le hacen con zapato negro. Tenemos ya aquí el cuerpito, ya lo tengo rellenadito. Trato de que no me quede tan duro, porque como tengo que pegarle las piernitas de lado a lado, entonces tengo que fruncir y hacer presión al cuerpito, y si lo dejo muy lleno, no me va a quedar muy bien. Entonces que nos quede un poquito rellenito. Y cerramos, rellenamos y cerramos. Luego tenemos aquí los bracitos. Mira, acá están los bracitos. Como les dije, ya los hice esto con tela con flir rojo y les hice unas manitas soft. Y vamos, le voy a enseñar a hacer cómo se hacen estas manitas. Entonces, recuerdan el moldecito, solo este pedacito de moldecito lo vamos a pasar a la tela licrada. Yo la cosí toda y solo le dejé un huequito acá en la parte de encima donde voy a rellenar. Corremos esto para que miren bien, así. Ahora voy a cerrar esto primero. Vamos a meter el algodón. Esta parte aquí donde la vamos cosiendo va a quedar tapada. Va a ir pegada al bracito. Listo, le hacemos unos buenos nuditos. Recuerde que si no pueden, tienen franela licrada. Yo también las he hecho en jersey lón laminado. Entonces sí se puede. Estas manitas también se pueden. Entonces tengo aquí un hilo tradicional de casa color piel. Si no tienes el con el que hace la técnica SOT, mire, lo haces de 4 hebras, también podemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 punticos donde aquí voy a dejar el dedito pequeño y aquí vamos a dejar el gordito. Como el gordito va a ir acá, vamos a hacer 4 puntos casi desde la mitad, o sea, calculan la mitad y ahí vamos a hacer una línea recta y vamos a hacer los punticos que les voy a dar. Vamos a poner uno aquí. Esto es un esfero mágico, recuerden que eso después borra. Mira, donde va a ir el dedito gordo, si vieron, dejé yo mucho más espacio que aquí donde va a ir el dedito pequeñito. Entonces hago lo siguiente. Desde la parte de abajo, o si no quiere que se noten las costuras, vamos a sacarla desde aquí. Sacamos al punto. Devolvemos un poquito para empezar ahorita. Eso. Bueno, ahora sí. Ahí por ese mismo huequito nos vamos a devolver. Vamos a hacerle fuerza a nuestro hilo y la tela. Vamos a sostener muy bien el hilo no se nos puede soltar. Listo,
vuelvo y hago lo mismo, pero ya el punto de la aguja voy a hacerle de este punto, se va a ir al otro puntico que hice, sin soltar, sosteniendo, listo. Y aquí vamos a hacer el otro dedito, jalamos, desde atrás lo vamos a devolver casi donde hicimos el punto. Sostenemos el hilo, ajustamos, si no se nos soltó, volvemos. Y donde teníamos aquí la costura, se la habíamos sacado, volvemos hacia aquí, al otro puntico. Entonces, esto es una repetición. Vuelve. Sacamos el otro. Aquí atrás no, o sea, no hay una referencia, como casi igual donde hiciste el otro punto, pasamos. Soltamos la hebra, jalamos. De ese punto pasamos al otro. Aquí se me fue este, lo jalo, listo. Y va. Listo. Listo, ahí ya quedaron nuestros deditos hechos. Puedo hacer aquí un nudito aquí por la parte de abajo. Aquí vamos a sacar otra hebrita de 4 hebras. Ahora quiero hacerle aquí 3 huequitos, se le pueden hacer 3 o 4 punticos aquí en la parte de arriba. Entonces los hacemos que queden como seguiditos. Entonces hacemos. Entonces solo es devolver y ajustar el hilo para que nos dé. Nos dé los huequitos. Pasamos al otro punto. Acá si quieren hacerle 2 veces o ya con una vez ya es suficiente. Listo. Ahí ya nos quedó nuestra manita ya elaborada. Voy a devolver mi hebra hacia este lado. Entonces, si lo que tienes que tratar en este es que los deditos te queden en la parte de arriba. Entonces aquí, así va nuestro dedito. Cuando ya tenemos la mano rellena, yo digo que es mejor coserla aquí toda y luego ponemos aquí la manita y empezamos a coserla con una puntada invisible y ya quedan nuestras manitas hechas en nuestros bracitos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a hacer la cabeza y luego vamos a ensamblar todo el muñeco. Entonces, esto lo hice con jersilón laminado. Entonces, este es el moldecito. Aquí ya hice
corté mis barbas en peluche largo, peluche mink. Igualmente, si quieren ponerle en barbas de lanas, de madejas, también quedan muy lindos. Si lo quieren hacer en pañolense, también queda muy bonito. Entonces, es para que hagan con las telas que tengan en casa. Tengo ya una naricita hecha. Y vamos a colocarle ahorita unos ojos. Vamos a ponerle unos ojitos número 8. O si tiene unos ovalados pequeñitos, también se los pueden colocar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí donde lo rellené, vamos a dejar aquí para el sombrero. Vamos a ubicar las barbitas. Las barbitas son sencillas. Mire, yo no le coloqué nada más. Entonces ubico, que me queden bien. Un poquito de silicona en la parte de arriba. Y ahora un poquitico aquí. Luego le vamos a poner dos bigoticos, que ya les dije que lo hice en pañolensi, dos veces, puntada filete, y le eché un brillantico que se llama gel murano. Eso lo aplicas y él te deja el proyecto escarchado, solo es que lo tienes que dejar secar como de un día para otro, para que quede bien sequito. Vamos a ubicarlo aquí. Entonces voy con un puntico de silicona, lo ubico, sostengo. Ahora vamos a poner la nariz, que no va a quedar, va a quedar aquí. Entonces hice una nariz, todas las medidas y todo van a estar en los moldes. Sostengo. Entonces, mientras esto se pega, los invito a mis redes sociales. Recuerda que en Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres, en Instagram estoy como Sandra Milena Coquis. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Bueno, entonces mientras estuvimos aquí, vamos a buscar unos hilos de perla. Entonces me gusta primero instalar así y ahí sí ya sé dónde van ubicados los ojitos. Ya teniendo la nariz, los ojitos van a ir aquí arriba. Ya los marco. Y los vamos a poner con un hilo negro. Te recuerda desde atrás, los devolvemos. Para hacerle el ojito, para hacerle aquí, fruncir el ojito. Listo, aquí ya está fruncido. Podemos devolvernos y fruncir el otro de una vez. Ya vuelvo a salir, ahora sí donde fruncimos y vamos a poner la perla.
como puse este, que me gusta hacerle como un nudito para separarlo del otro. Ya puse uno, voy a anudar. Ahora sí voy a hacer el otro. Salimos, ponemos el otro. Anudo bien para que no se le vayan a caer los ojitos por seguridad. Recortamos y así nos va quedando la carita de nuestro Papá Noel. Vamos a colocarle un sombrerito, que aquí lo tengo. Una bandita del sombrero, que va a ser esta. Entonces, ya tengo aquí mi sombrerito. La costura la voy a dejar hacia este lado, pero aquí tengo esta hebrita que empecé desde acá y le hice una línea recta, una puntada recta a mano. ¿Esta para qué es? Para cuando yo quiera darle movimiento al sombrero, el sombrerito haga así. Entonces yo miro qué tanto quiero estirarlo. Entonces aquí ya teniéndolo, vamos a echarle un poquitico de relleno. Listo. Voy a dejar que la costura me quede hacia este lado. Coloco la carita. Vamos a echarle silicona aquí. Sostenemos. Recuerden que si quieren también hacerlo a mano, pueden hacerlo con aguja e hilo. Aquí tapamos la costura que le hicimos de los ojitos, lo tapamos con el gorro. Y aquí está nuestra tirita de hilo, que ya la vamos a acomodar. Entonces aquí vamos a meter una agujita. Voy a jalar, que nos quede el sombrerito así, y voy a hacerle un nudo. Listo, así nos va quedando. Vamos a hacerle la bandita del sombrero. Yo utilicé estas telas. Entonces hago una tira. Y la voy a pegar así.
Luego el sobrante lo vamos a voltear hacia adentro. Esto lo hago para que me quede como acolchonadito. Igualmente también se hacen así muy rápido. Después que me hice la tira, la ubico, miro si tengo que quitarle algo de sobrante. Entonces mido el contorno de la cabecita, lo mido, aquí. Me corto el exceso y puedo coser o puedo pegar. Vamos a coser. Voy a utilizar hilo rojo. Hacemos los dos extremos, que aquí nos quede al revés. Listo, lo terminamos de coser, vamos a hacerle un buen nudito. Lo volteamos, la costura queda en la costura donde queda el gorrito. Y lo vamos a ubicar. Vamos a pegarle aquí que nos tape. Y aquí adelante, que no se nos vaya a quedar notando la tela del gorro. Y tampoco que nos vaya a tapar los ojos. Listo, aquí le hice una bolita como se hace la nariz de un peluche, que se lo vamos a colocar aquí en la puntica. Bueno, ya terminamos la carita. Me gusta enfocarme mucho en las caras. Es lo que más le gusta a las amigas, la carita, cómo se hacen las expresiones. Entonces vamos a armar el muñeco. Vamos a colocar las piernas. Entonces va, este es el cuerpito, esta parte que es más es como la colita y esta es la parte de la barriguita. Entonces vamos a ubicarlos así. Y vamos a empezar desde acá. Casi es como en la mitad. Empezamos, hacemos un nudito. Vamos a empezar de aquí a unir las piernas. Vamos a poner una primero. La colocamos. Esta la voy a sacar. La saqué, pero vamos a volver aquí otra vez. Jalo y vuelvo. Y hago el mismo procedimiento. Hago aquí,
me meto por el mismo, salgo. Y ahora paso la aguja por el cuerpo. Entonces, esto lo hago 3 veces. Listo. Aquí como ya terminé, quiero que quede separada el movimiento o un poquito el movimiento de esta pierna con esta. Entonces, aquí vamos a anudar. Porque ya es muy gruesa como el relleno. Y ya si quiero pegar, pasar la aguja de esta a esta, entonces se me van a hacer muchas arrugas acá en esta partecita, lo cual no quiero. Entonces las voy a pegar individualmente. Como es un muñequito, las piernas van a tener muchos movimientos, como en la cortina cuando lo vayamos a colocar, le vamos a hacer unos buenos nudos. Listo. Para no soltar la misma hebra, entonces de este punto me voy aquí, donde vamos a poner la otra piernita. Y empezamos a hacer lo mismo. Recuerden usar hilo resistente para muñequería, que el hilo de casa se les va a reventar, hacerle esfuerzo. Listo. Listo, le pusimos las piernas. Recuerda hacer varios nudos, muy aconsejable para este proyecto. Listo, ya tenemos las piernitas. Vamos a colocarle los brazos. Entonces primero ubico el primer bracito. Aquí como dejamos más angostico, acá sí voy a colocar los dos brazos al tiempo. Entonces primero. Introduzco. Con una aguja grande, entonces vamos a hacer este procedimiento. Picamos los bracitos. Y ahí lo sacamos al otro bracito. Listo. Ahí como ya está, voy a sacar la aguja como hacia el cuello, para poderle hacer un buen nudo. No quiero que me quede el nudo en el hombro.
Antes de ponerle la cabeza, quiero, vamos a hacerlo con un overol. No quise ponerle que el saquito, que el pantaloncito, quise innovar con un overolcito. Entonces ya le digo cómo es, se lo vamos a colocar, colocamos la cabeza y terminamos nuestro proyecto. Entonces este es el molde. Este va a ser el molde de nuestro pantalón. Entonces en esta tela, que casi no uso, entonces les voy a enseñar cómo se hace, para que tengan idea cómo se hace. Entonces, mire, aquí tengo tela doble, tengo acá un rectángulo, aquí tengo otro rectángulo. Lo pongo uno encima del otro. Cuando vas a utilizar fleece, entonces, perdón, que las dos telas se encuentren. Este es el molde del pantalón. Aquí va a quedar la bota y está la cintura. Eso es el que nos va a dar la horma al pantalón. Entonces, vamos a hacer, acá hay una parte donde dice tela doble, entonces... Es como dos ideas de cómo lo pueden realizar, pero la voy a hacer como más clara, la parte más clarita. Vamos a marcar. Esto que nos quede, o sea, la tela doble puede ser esta. La mitad de esta tela, ahí quedó. Voy a poner recta mi molde aquí y lo voy a pasar. Luego le damos la vuelta. Nos guiamos y volvemos y hacemos el molde. Trazamos. Listo. Aquí después de que lo tenemos, lo voy a recortar por donde quedó marcado con el esfero. Bueno, así nos quedó. Entonces uno ve esto así, bueno, y esto yo no le veo cara de pantalón, la verdad. Entonces póngale mucha atención. Vamos a pasar a máquina. Así mismo como lo tenemos, no vamos a voltear. Vamos a coser de aquí a acá. Yo lo voy a hacer aquí con unas puntadas a mano. Que vaya, le vayan viendo la forma al pantalón. Entonces lo vamos a pasar a máquina ahí y en este otro lado. Listo. Vamos a hacer aquí un nudito. Ahí es de cuando ya tenemos ya esto avanzado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la tela y la vamos a abrir así. Ahí ya tenemos nuestro pantaloncito. Entonces vamos a pasar a máquina. Y vamos a coser estos dos extremos. Thank you.
Y listo, aquí ya quedó nuestro pantaloncito para realizar nuestro overol terminado. Pero una parte como muy importante que quería explicarles de cómo vamos a hacer. Ahora le voy a mostrar el que ya tengo terminado. Entonces aquí ya tengo este pantaloncito. Como pueden ver, este es el pantaloncito. Le pegué un rectángulo, las medidas ya saben que van a estar en los moldes aquí. Y aquí en la cintura, ejemplo, para que me vean aquí. Acá le coloqué el petico, así. Y luego le puse un cauchito para que me sostenga el pantalón. Aquí cosidito, eso así fue como lo hice. Le puse una telita decorativa, unas tiranticas. Entonces vamos a meter nuestro muñequito. Vamos a ponerle su overol. Esto lo vestimos, lo acomodamos. Tengo por aquí unos botoncitos decorativos. Vamos a pegarle. Vamos a ponerle estos dos botoncitos. Las tiranticas, si se las quieren dejar rectas o las quieren cruzar. Entonces de una vez vamos a ponerlo hacia adentro, ponemos nuestro botoncito y vamos a coserlo. Bueno, ya pusimos el overol, ahora vamos a ubicar la cabecita. Entonces la cabecita va, si lo vamos a hacer cortinero, tienes que mirar muy bien en qué lado lo quieres colocar. Si quieres que te quede mirando hacia este lado, porque la cabeza no va a ir. Es que vaya mirando hacia este lado. ¿O quieres que vaya mirando así? Entonces yo lo voy a dejar así. Coloco la cabeza y la vamos a coser. Así tiene que ir de lado la cabecita.
Primero estoy haciendo unas puntadas largas para sostener la cabeza. Y ahorita le hago unas pequeñitas para que quede más firme. Listo. Ahora sí vamos a hacer unas puntadas más pequeñitas para darle más firmeza a la cabeza. Quede bien pegadita. Aquí aquí ya quedó ya nuestro proyecto. Ya para que sujete las cortinas hay opciones, le pueden colocar velcro. A mí me gusta colocarle estos cordoncitos. Esto que le llamamos cordonche. Le hago una puntadita aquí con hilo. Le hago la misma puntadita aquí en el otro bracito, en la otra manita. Y ya queda listo para amarrar. Para los pies, como quedan bien fijos, los puede uno acomodar como quiera. Arriba, abajo, entonces me parece más importante que agarren de los bracitos. Entonces aquí les dejo este proyecto. Entonces, para que lo elaboren, lo hagan en casa, recuerda los moldes, los encuentras en mi Facebook. Me encuentras como Sandra Milena Torres, entras a fotos, álbumes, allí están los moldes para hacer este cortinero Papá Noel. Espero que haya sido muchísimo de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad.